En esta nueva edición de Recomendaciones de Cine, presentamos Memoria, un ciclo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con cuatro películas que nos hacen reflexionar. En primer lugar, Verdades Verdaderas, la vida de Estela, que es la biopic de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y nominada en varias oportunidades al Premio Nobel de la Paz, quien tras el secuestro y asesinato de su hija Laura entre 1977 y 1978 y la pérdida de su nieto Guido, retenido por los secuestradores, su vida cambió por completo. Continuamos con tres historias contadas desde el punto de vista de la infancia, ubicadas en distintos lugares. El premio transcurre durante la última dictadura militar en Argentina y cuenta con una historia basada en la propia experiencia de la directora cuando era niña. Cecilia aprende que no debe revelar su verdadera identidad en la escuela. Un día escribe una composición por encargo de las maestras y recibe un premio de manos de los militares, los mismos que probablemente mataron a su papá. El año que mis padres se fueron de vacaciones, cuenta la historia de Mauro, un niño que espera a sus padres mientras transcurren el Mundial de México en 1970 y la dictadura en Brasil. Y por último, La culpa es de Fidel, cuenta la historia de Ana, una niña que vive en París con sus padres, activistas revolucionarios que albergan en su casa a exiliados latinoamericanos.